Hola, muy buenas tardes, chicas y chicos. ¿Qué tal están? Espero que estén muy bien. Feliz jueves para todos. Hoy os traigo un vídeo en el cual os voy a enseñar cómo preparar agua de rosas. En mi canal de YouTube tengo dos vídeos de cómo preparar agua de rosas, pero los dos vídeos están hechos con rosas frescas. Y en este caso vamos a hacerlo, pero con rosas secas. Aprovecho para contestar a las seguidoras y los seguidores que me preguntan si se puede hacer agua de rosas con rosas secas y si se mantienen sus propiedades. Sí, se mantienen sus propiedades perfectamente y se puede hacer agua de rosas con rosas secas. De hecho, lo vais a ver ahora cómo se prepara. Solamente que las rosas secas antes se tienen que estar bien lavadas, que no tengan polvo, que no tengan bichos, que no tengan nada, ¿vale? Hay que lavarlas bien y luego dejarlas secar al aire libre y a luego guardarla bien, ¿vale? Y vamos al lío. Aquí, como veis, tengo dos rosas, no sé cómo decirlo, dos rosas secas. Ahora os explico. Estos son rosas de las hojas así son muy chiquitinas porque los pétalos de rosas son muy pequeños. Esto lo he comprado, ¿vale? Son rosas compradas. Y este es polvo de rosas. Este polvo de rosas son estas mismas rosas, solo que yo la he triturado. Eso lo utilizo para cremas y algunas cosas, para hacer aceites de masajes y todas estas cosas. La pregunta, ¿se puede utilizarlo para preparar agua de rosas? Sí, pero no te va a salir el agua muy, muy limpia, muy transparente, ¿vale? Te van a quedar siempre grumos y cada vez que quieres moverlo se te van a salir estos grumos. Entonces es mejor hacerlo directamente con rosas secas. Y estas rosas, esta, no sé si os acordáis los que me seguís, que una vez os enseñé en Instagram cómo yo secaba las rosas. Estas son de mi casa aquí del campo. Estos son rosas secas por mí, ¿vale? Yo ya la tengo limpia, la tengo todo bien y la tengo guardada. Entonces hoy os voy a enseñar cómo prepararla, que también es muy fácil como los otros métodos. A mí, chicas, las rosas secas y el agua de rosas en mi casa nunca falta. Mira, esto yo lo había comprado justo cuando pasó el confinamiento porque por si me quedaba sin ello. Pero yo, mientras, pues utilizo este que tengo yo, ¿vale? Lo que vamos a hacer es coger una cacerola pequeña con agua. ¿Y qué agua vamos a utilizar? Vamos a utilizar esta. Agua destilada, no del grifo. Agua destilada que se vende en todos los supermercados. Y vamos a ponerla a hervir. No, el agua ya se ha roto a hervir. Vamos a poner ahora esto aquí en un vaso grande, una jarra. Y listo. Y lo vamos a echar así. Al principio vais a notar muchos colores. Mira, azul, no sé qué. Eso porque por las rosas amarillas. Pero luego ya el color se queda uniforme. Eso porque tengo variedad de colores. Vale. ¿Qué vamos a hacer con esto? Lo vamos a dejar más o menos una media horita. En media horita o 40 minutos ya se va a convertir en este color muy intenso. ¿Lo ven? Y ya está, ya tenemos nuestra agua de rosas lista. Y ahora lo que vamos a hacer es colarlo. Esto, como he dicho, lo dejamos unos 40 minutos o algo así, media horita. Y no lo colamos hasta que no se enfría. Madre mía la que he montado aquí. Se nota que estoy enfermo, ¿verdad? Y una vez ya lo tenemos bien colado, pues lo que vamos a hacer es pasarlo o un cacharrito de plástico así o en otro que tiene este spray. En este caso yo los tengo vacíos, los dos son de agua de rosas, ¿vale? Le podéis añadir, si queréis, vitamina E. Una cápsula de vitamina E. El cacharrito es pequeño. Si es grande, pues le echáis dos. Y el resto lo voy a echar aquí.
Bueno, chicas, ya tenemos nuestra agua de rosas lista. Como os he dicho antes, podéis utilizarla en todos los remedios que tengo en el canal que requieren el uso de agua de rosas. Y no sé si habéis fijado, mira, como poco a poco el color se va intensificando, o sea, se va volviendo más intenso. Al final, a los 40 minutos o algo así, se convierte en este color. ¿Cuánto tiempo esto se puede aguantar? Esto se puede aguantar hasta 10 días perfectamente, pero en la nevera, nunca fuera de la nevera, ¿vale? En la nevera, sobre todo en sitios donde hay mucho calor, hay que guardarlo en la nevera. Y no sé si lo dije o no, podéis añadirle vitamina E por si queréis utilizarlo como tónico antiarrugas o algo así. Tiene muchísimos usos, tiene muchísimos beneficios para las manchas, para las arrugas, para las ojeras, para las marcas. Tiene muchísimos beneficios. Y bueno, chicas y chicos, espero que este vídeo os haya gustado, espero que os sea de mucha utilidad y espero yo recuperarme muy pronto para poder haceros más vídeos, porque este vídeo lo tenía que subir el martes, pero ya os digo que estoy malita, estoy muy malita. Pero como este es un vídeo muy fácil y muy sencillo, pues la verdad es que no me cuesta nada estar 10 minutos de pie y hacerlo. Os quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo.